Gracias a la película Roma, de Alfonso Cuarón, la vida de Yalitza Aparicio dio un giro de 180 grados, pues pasó de ser maestra a toda una celebridad con muchos lujos y dinero, o al menos eso es lo que cree mucha gente. Si bien se ha visto a la ahora famosa posando en revistas de prestigio y luciendo atuendos exclusivos, recientemente reveló que a tanto dinero no hay. Después de que mucha gente se preguntara cuánto percibiría Yalitza Aparicio por su trabajo en Roma, por fin decidió hablar al respecto en una entrevista con Montserrat Oliver. Debido a la temporada de premios, la actriz ha recibido cientos de detalles, algo que no dejó de largo la entrevistadora y le preguntó cómo se sentía al ser tan consentida por los demás, a lo que Yalitza respondió: hay regalos muy bonitos como la playera que traigo. Siempre trato de usarlos, de agradecerles los detalles que tienen. Inmediatamente, Montserrat cuestionó, ¿qué vas a hacer con tu dinero? A ver, cuéntame, pues tanto dinero realmente no hay. Ya me di cuenta de que me engañan con este mundo del cine. Es más glamour, estoy esperando el depósito. Al recibir dicha respuesta, la famosa insistió, cuando te llegue el depósito, ¿qué vas a hacer? Ojalá me llegue, no sé, bromea. Aunque Yalitza todavía no reciba el pago por su trabajo, como ella menciona, este domingo podría ser recompensada, pues en los premios se entrega a los asistentes las famosas bolsas de regalo. Todos ganan, mismas que no tienen nada que ver con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y que incluyen obsequios que juntos llegan a sumar alrededor de 100 miles de dólares. Con información de La Neta Noticias, La Silla Rota, Milenio y Diario Basta. Foto, El Popular y Publimetro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.